Javier Aguirre Onaindia será más recordado como director técnico por la trascendencia al panorama internacional, pero su carrera empezó adentro de las canchas. Su historia comienza en la colonia Lindavista. Corriendo en su sangre ascendencia española, ingresa a las fuerzas básicas del América. Cuando ascendió al primer equipo, coincidió con la generación de los 80s, la mejor generación en la historia del club. Levantó el título de la temporada 83-84 entre las Chivas, siendo él su verdugo al realizar el gol que decidiría la final. Con el AME alcanzó la madurez futbolística. Tras 9 años, 6 en el primer equipo y 3 como reserva, las Águilas lo cambiaban al Atlante por Gonzalo Farfán de manera sorpresiva, pues en ese tiempo era considerado titular indiscutible. Pero la vida le tendría deparada otra sorpresa, ya que a pesar de tener un paso regular con los blaugranas, llegaría el sueño europeo y sería el Osasuna quien le daría la oportunidad. Toda esa ilusión se vería detenida por una mala experiencia. Una fractura de tibia y peroné sería aquel nuevo reto que tendría que superar. Yo noté desde el primer momento que yo no era el refuerzo que ellos esperaban de mí. Y yo dije, me los voy a tener que echar a la bolsa. Y mira, me rompí la pierna por una pelota que no debía haber ido. Era larga, debía haber saltado al arquero. Podrán decir de mí que soy malo, que soy muy malo, pero bravo sí soy. Esa lesión acabó de forma prematura con su aventura española como futbolista. Volvió a México en 1987 con más madurez, esta vez para vestir los colores del acérrimo rival de la América, las Chivas. Con su gran experiencia cobró importancia en el club, protagonizando 6 temporadas con el Chiverío, hasta que se retiró como jugador en 1993. Quizá las piernas no le daban para más fútbol, pero el carácter del Vasco lo capitalizaría en su nueva etapa. Desde tiempo atrás empezó a dar señales de liderazgo en los equipos donde jugó. Su nueva travesía empezó cuando se acababa de retirar, convirtiéndose en auxiliar técnico de Miguel Mejía Barón en el Mundial de Estados Unidos 1994. Un año más tarde, tras la destitución de Ricardo La Volpe del Atlante, el equipo azulgrana le da la confianza y lo hace debutar como entrenador oficial de un equipo de primera división. Logró sacar al Atlante del problema del descenso, le encontró gusto a la profesión y se fue a estudiar la carrera a España por un par de años. La bautizada cuna del fútbol mexicano también sería la cuna del desarrollo de uno de los directores técnicos más importantes de México. Cuando volvió con las cosas más claras, sustituyó a Andrés Bassi en el invierno del 98 tras los malos resultados del Club Pachuca. Con el equipo de Hidalgo consolidaría su carrera como director técnico, llegando a 2 finales y logrando el campeonato del torneo invierno 1999. Gracias a los buenos resultados, la selección lo contrató como salvavidas después del pésimo momento de Enrique Mesa al frente del Tri. Desde su primer llamado, Javier se convertiría en aquella rosa de Guadalupe donde cada vez que se le mencionara haría su milagro con la selección nacional. En su primer bomberazo, logró rescatar al Tri clasificando al Mundial del 2002. Su primera experiencia mundialista generó mucha expectativa por la manera que devolvió el tesón y buen juego al seleccionado mexicano. Sin embargo, la historia no tuvo un final feliz. Cuando parecía que el equipo mexicano había pasado lo más difícil, como empatar con una potencia como Italia, ganarle a Ecuador y a Croacia, un viejo conocido como Estados Unidos, parecía una aduana más que accesible. Pero lamentablemente, a la hora de la verdad, el Tri dejó escapar una apreciada oportunidad de pasar al añorado quinto partido. Después de esa experiencia, el Vasco decide probar suerte en Europa. Y de esta manera, el Osasuna vuelve a hacer ese trampolín al viejo continente. Pero esta vez, el curso de su historia sería favorable. Osasuna, un equipo acostumbrado a luchar por la permanencia en la parte baja de la tabla, confiaba en él para ayudarle a mantener la categoría. Superó las expectativas, pues se olvidó de la zona baja de la tabla y comenzó a apuntar hacia puestos europeos. Aguirre siempre expresó que el objetivo de Osasuna era garantizar la permanencia, y así sucedió en sus primeras 2 temporadas, quedando en 11º y 13º puesto respectivamente. Lo mejor estaba por llegar. En la temporada 2004-2005, el Osasuna de Aguirre hizo algo más que mantener la categoría. Se metieron a la final de la Copa del Rey por primera vez en su historia, en un partido dramático que se definió en tiempos extras y en el que el Betis acabaría batiendo a los Osasuna. La buena noticia fue que el Betis estaba clasificado a Champions y el subcampeonato de la Copa del Rey le valió a los Osasuna para calificar a la UEFA Europa League.
Su primera incursión en la Copa de la UEFA no fue buena, pues cayeron eliminados ante el Rennes de Francia en primera ronda. Para la temporada 2005-2006, el cuadro rojillo se convirtió en la revelación de la liga al terminar en cuarto puesto de la tabla general. Se mantuvo 33 jornadas entre los cuatro primeros y solo en dos jornadas estuvo fuera de puestos europeos. Además, durante tres jornadas fue líder en solitario y en otras cinco fue colíder junto al FC Barcelona. Sus logros con el Osasuna le valieron el reconocimiento de la UEFA, que lo nombró como el mejor director técnico del año en España en 2006, ni más ni menos. También clasificó a la ronda previa de la Champions, pero fue eliminado por el Hamburgo en fase previa. Aguirre también tuvo buen ojo para los jóvenes, pues formó a Juanfran Torres, leyenda del Atlético Madrid y de la selección de España. El Vasco Aguirre puede presumir de un saldo de 152 juegos dirigidos con 56 victorias, 41 empates y 55 perdidos. El eco que obtuvieron sus logros llegó a oídos de un grande de España. Y en 2006, Javier Aguirre se marcha de Pamplona y recae en la capital para dirigir al Atlético de Madrid. Como colchonero, Aguirre también entregó buenos resultados, ya que regresó a los rojiblancos a disputar la UEFA Champions League tras 12 años de ausencia. Dirigió a Fernando Torres, Thiago Forlán y formó a un joven Kun Agüero. Asimismo, en la liga llegó a quedar en el cuarto sitio, que fue la mejor posición del club desde 1996. Pero a principios de 2009, la directiva, tal vez de manera apresurada, decidió despedir a Aguirre por una racha de malos resultados, pese a que en la primera vuelta de la temporada tuvo buenos números. Mientras tanto, el Osasuna empezó a perder la identidad que tanto le costó encontrar y que había cultivado bajo el mando del Vasco. Pasaron por buenos y malos momentos hasta que finalmente en el verano de 2014 perdieron la categoría. Javier volvería a entrenar a la selección mexicana a mediados de 2009. En su segundo bomberazo ganó una Copa Oro y volvió a llevar a la selección a una aventura mundialista, misma donde caería ante Argentina. Ese mundial fue marcado por la polémica. Por un lado había sentado a quien en su momento era un referente del fútbol mexicano, Andrés Guardado. Así como considerar para el mundial a futbolistas que en ese entonces no contaban con las credenciales para merecer un mundial, como fue el caso del Bofo Bautista y del Guille Franco, posiblemente dando más prioridad a la experiencia, pero al fin de cuentas, México se quedó en el lugar de siempre. Javier Aguirre volvería a España a dirigir al Real Zaragoza, último en la tabla, y aquí no le fue muy bien en comparación de sus equipos anteriores, aunque logró la salvación en la última jornada de la temporada 2010-2011. Este último partido contra Levante generaría mucha polémica al ser investigado por un supuesto amaño de partido, mismo del que Javier Aguirre fue absuelto en diciembre de 2019. En 2012 caería en el Español de Barcelona para suplir a Mauricio Pochettino, el cual abandonaba el club en último lugar. Aguirre se convierte en un revulsivo para el equipo y protagoniza un gran inicio para los periquitos. La buena racha siguió y permitió al Español de Barcelona alejarse de las últimas posiciones y asentarse en la zona tranquila de la clasificación, e incluso llegó a aspirar a puestos europeos. Después de lograr la permanencia por segunda temporada consecutiva, quedando en el puesto 14 en la liga, anuncia su salida del club catalán. Y de esta forma llega al Medio Oriente. En esta travesía de 5 años llegó a dirigir a la selección de Japón, aunque sale de esta última debido quizá a las presiones mediáticas sobre las investigaciones sobre el presunto amaño de partido. Le decía, me echaron de Japón, pude haber hecho mi trabajo tranquilamente, pero ellos, bueno, decidieron... Se pusieron nerviosos. Después llegaría a los Emiratos Árabes y a la selección de Egipto, donde dirigió a Mohamed Salah. Sus resultados fueron muy irregulares en esta etapa, pero finalmente, en 2019 regresó a España para dirigir al Leganés, con quien se espera que consiga lo que en sus mejores tiempos les otorgó a los equipos españoles que dirigió anteriormente. Usted, tú, Javier, ¿te prestarías a eso? Suponiendo sin conceder Rufo nomás. ¿Quién está? Pues me la suda, ya le dije el otro día. Hijo, vamos a dedicarnos a hacer nuestro trabajo y luego lo otro. Te chingas a tu madre.
de puta. Puta madre, chingada madre. Así dije. Si es eso, pues bien expulsado. Porque si dije, hijo de puta. Y cinco minutos antes había dicho, ante la duda, la más te duda. Bueno, hay un dicho que dicen que hasta el rabo todo es toro, ¿no es cierto? Yo. No me joda, mi amigo, no. Y al alcance de la mano, así no me cargo esto. ¿Qué cosa más rara? Qué vergüenza, viejo payaso en el suelo. Esto fue todo por el día de hoy en JTV. Cuéntanos, ¿qué te pareció nuestro video? ¿Es el Vasco el mejor técnico que ha dado México? Recuerda comentar, suscribirte y activar la campanita para ser el primero en recibir nuestros contenidos. ¡Hasta la próxima!